Soy Warchi, estamos aquí en una nueva siegue. He traído una siegue porque ya que el otro día traje una Conquest, digo, voy a traer una siegue. Y como han pedido bastante Bastet para la Just y demás, pues la he traído aquí. Ya he comprado la Wild, así que nos vamos a ir directamente ya a lo que es la jungla. Y lo que comentaba, que traigo una siegue, ¿no? Para variar un poquito, así que haya más contenido. Subí con Ranked el otro día. Últimamente los servers están muy mal como para grabar con que Ranked y demás, así que iré con más cuidado y bueno, de momento intentaré subir más Just y Sieges otra vez hasta que se vuelva a estabilizar los servidores, porque no sé si desde el último parche y demás están yendo los servers fatal, la verdad. Ya visteis que incluso en la partida que grabé había alguna vez ping y demás, y si veis los directos y tal, os fijáis que van muy 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 mal los servers. En los directos se está notando mucho que no es algo normal, ¿no? Que creas una custom y van fatal. Así que esperemos que esta partida vaya decente dentro de lo que cabe. Y nada, vamos aquí. Con una Bastet me pilla un personaje muy agresivo, un asesino, ¿no? Realmente, que es una Bastet. Y bueno, a ver si puedo hacer un gank y demás. Algo interesante para llevarnos unas pocas kills en early game. A ver qué tenemos aquí. Mira, un Hades. Castigo al Hades un poquito. Vale, perfecto. El tío está vaqueando, vale, perfecto, ya está en base. Buen comienzo. Vale, aquí hay una Serket que no tiene buen push, así que lo tiene difícil en ese sentido. Voy a castigarle. Ya está súper escaldado porque es que Serket es malísimo en la línea, pero en la derecha han muerto los dos contra. Tía, Anubis no lo entiendo. Bueno. No lo entiendo mucho, pero bueno. Se ha hecho invisible, está aquí. Tira a los gatos ahí. Pero ha saltado porque tiene un escape ese bicho que no es normal. Voy a ir a base porque no tengo nada de maná. Y vamos a volver. A ver si podemos cargarnos a gente en la derecha, porque la izquierda, desde luego, están jugando bastante defensivos. En la derecha tendrían que estar jugando súper agresivos, ya que se los han cargado. Cuidado. Detrás suyo. La ha enganchado. Supongo que salvará, a ver si salva. No. A ver si como mínimo me lo puedo cargar. Está muertísimo, perfecto. Han llegado bien al apoyo estos, pero ¿cuánto ha quitado ese tío? Mira, se ha caído uno. La verdad es que el tío ha hecho muchísimo daño para lo que tiene de build. Solo tiene botas, ¿no? No sé si van a cambiar aquí la... Voy a castigarle un poquito y me voy a ir. Esto es lo que pretendía. Y ahora me voy. Tío, hasta el ulti. Tendría que matarlo esta Chang'e, en teoría, chonga. Pero no está jugando muy asustada, así que no lo mata. Bueno, no pasa nada. Ahora volvemos, han cambiado las líneas. A ver si podemos llevarnos una kill. Uf, tira vuelto. A ver, vamos allá. Vamos allá a ver qué podemos hacer aquí. Está el tío low, ¿no? Está muerto. Tira a los gatos para asegurar la kill. Y hay que defender left lane. Bueno, no cae, no tarda mucho en caer, pero... A ver si vienen aquí a defender. Perfecto, ya llega el compañero, el tir. Que llega a gank. Por detrás, un poco rara la build que lleva este tir, la verdad. Espero que rompan cuanto antes esa... Sigue Weapon. No está haciendo mucho a la torre, creo.
Bueno, la he pegado un poquito, pero no tanto. Está sitio bastante low de vida. Vamos a ir por aquí. A ver si podemos hacer un gank efectivo. Ha fallado ya en su golpe. Si no, estaba muerto. Una pena que haya fallado ese golpe, porque el tío estaba parado y bueno, era más fácil acertar que en otros casos, ¿no? Ellos están tres solo, es un poco un asco de partida, porque a ver si vuelve ya, porque es un poco desbalance, ¿no? Madre mía. Esa está crujida que me ha metido. Madre mía, con el nuevo este. Juega muy asustada esta chonga, la verdad, teniéndolos a los dos reventados. Y ella ulti encima juega demasiado asustada. Ese es el problema. En fin, está cerquetara esta Fidia ahí ya. Voy a hacer un poco de jungla igualmente. Coger speed. Vamos ganando. Vamos perdiendo de un K solo de pasta. Pero es que es un 3 contra 4. A ver si vuelve ya el tío. Porque si no. Ser que tiene mucho escape. No es un buen gank. Está ahí el tío. ¿Cómo corre? Pero creo que la engancho. Está muerta ya. Se suicida a mi compañero, pero yo me llevo a la kill. A mí ya me ha rentado. A ver. Está complicado, está complicada esta partida, ¿eh? A pesar de ser tres, tío, van súper fideados ellos. Son mucho level, tío. Si podemos aquí liarla un poquito. Falló el golpe, así que está muerto. Ah, ¿quién me ha matado? ¿Los minions? Sí, me han matado los Swordman. Bueno, entre eso y la torre, la verdad. Una lástima, una lástima. A ver si puedo... A ver qué compro, qué tienen. Creo que no tienen nada de resistencia. Tiro está comprando un poquito. Voy a comprar penetración entonces. Compraré el Warrior Bane y luego el Titan Bane. Creo que será la mejor compra que puedo hacer ahora mismo. Porque... Se está comprando armadura este tío. Este está muerto. La verdad es que ha estado cerca de matarlo. La expectativa era peor, la verdad. ¿No se ha conseguido cargar a ese? No. Lástima.
Llega Serket, se la va a cargar seguramente. Tyr va a morir ahí. Sí. Tengo que ir con cuidado aquí para cuando se te teletransporten aquí. Mira, guau, wow, pero cómo. Vale, ha llegado por detrás este tío. Tiro si me piro. Voy a ir a base y voy a teletransportarme a la silla a ver si me puedo cargar a esa Serket. Yo tengo que ir rápido. Uf, cómo corre, tío. Es que está demasiado OP, macho. Demasiado escape ese bicho. Muerto. Voy a volver a vaquear a ver si me da tiempo a llegar. ¿Y cómo corre ese tío? Tendré que pillarme el sprint para chasear. Solo por culpa de que tiene demasiado salto ese tío. Buena. Esa está bien. No, uf. A punto de morir he estado. Pensaba que la torre me había disparado a mí, pero no, ha disparado un minion. Compraré esto, que es muy buen ítem, ya que vamos a hacer el máximo daño en el menor tiempo posible. Pues es un buen ítem. A ver, me compraré el Magi Blessing ahora. Para evitar los enganches del Tyr es muy importante. Perdón. Es muy importante para evitar los enganches del Tyr, porque es quien me puede reventar realmente. Así que... vamos, 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 lo matamos rápido. Perfecto. Ah, fallado. Está muerto. No sabía si iba a tener ya el salto de nuevo ese tío, pero no lo ha tenido. Uf. Ese ya nos como ha pillado. Falla el golpe, LOL. Bueno. Esta partida va a estar acabada en breve, pero es un poco injusta, la verdad. Es una partida muy injusta, no vale la pena esta partida. No vale para nada esta partida, por culpa de eso, ¿no? De que se ha caído. O sea, yo he hecho un buen game en general, pero... hay que tener en cuenta que eran uno menos siempre, ¿no? A pesar de que mis compis han empezado bastante desastroso, se ha compensado gracias a eso, a que éramos uno más, ¿no? Y ya está. No es que tenga mucho de emocionante eso, ¿no? El ganar porque hay uno menos, no sé, es un poco asquerosillo. Bueno, vamos aquí a sentenciar ya la partida, acabamos ya. Se ha muerto ese tío, LOL. Pero es lo que digo, ¿no? No hay... no hay rivalidad, no hay nada que hacer aquí. Vamos a matar al titán este. Eso sí le da a los compis de... por pegarle, porque si no le pegan no lo matamos. Bueno, finiseado. Vamos a ver un poco las estadísticas de la partida, aunque la verdad es que no ha sido muy agradable esta partida. Porque
No sé, es abusar de tren no sirve, ¿no? No vale la pena, no es algo agradable, no, no gusta. A ver. 17.000 de daño, 3.000, 5.000, 7.000. La verdad es que he hecho un montonazo más que ellos. Pero la verdad es que ellos no han podido hacer nada porque eran uno menos, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima serie. Hasta luego.